Bueno, esto es el resultado de un procedimiento efectuado en la ciudad de Santaní en fecha de ayer, en un procedimiento rutinario del Ministerio de Industria y Comercio en coordinación con otras instituciones. Policía Nacional, Subsecretaría de Tributación, INTN, Policía Especializada de Delito Económico, Fiscalía y Juzgado de la Zona. El resultado de la incautación es aproximadamente 2.000 litros de combustible, se notan contenedores de 1.000 litros de capacidad, tambores aproximadamente 15 y unos 20 bidones. Fueron dos locales intervenidos y esto es el resultado de la primera partida. ¿En qué parte mismo de Santaní? Los lugares que fueron monitoreados y donde se encontraron estos productos en forma totalmente irregular son kilómetro 142, la ruta 3, comercial Las Lomitas, y kilómetro 142.5, comercial Desvío Santa Ana. Ambos lugares no estaban habilitados comercialmente ni para expedir este tipo de productos ni otro tipo de comercio. ¿Fueron clausurados ya ahora? No, los comercios fueron intervenidos por el tema combustible y el personal de la Subsecretaría de Tributación está haciendo su parte en cuanto a la habilitación como comercios. ¿Y ahora en adelante qué va a pasar con ellos? Y el procedimiento continúa, esto es de rutina para el Ministerio de Industria y Comercio, se va a proseguir con este tipo de operación. ¿Con esto qué se va a hacer con esto ahora? Bueno, esto queda a disposición de la Fiscalía, que tendrá que determinar el destino, ya que son evidencias. ¿Otra cosa que quiera decir? Bueno, que es responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio hacer este tipo de operación y las operaciones van a seguir.